tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es el jueves 13 de junio. Ya tenemos toda la información. Vamos hasta el templo de San Antonio de Padua. Allá está mi compañero Abel Martínez, porque hay mujeres que buscan hombres y hombres que buscan hombres. Abel, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes al auditorio. Me localizo en el templo de San Pedro, a un costado del Museo de Arte Virreinal, en la calle 4 Norte, esquina con 2 Oriente. En el interior de este recinto católico está la imagen del milagroso San Antonio de Padua, intercesor por las causas perdidas y el amor. Por ello, hoy que se festeja a este santo, mujeres y hombres acuden a los más de 200 templos de la Arquidiócesis de Puebla. De hecho, hace 4 años le pedí novio y me lo concedió, entonces es muy milagroso. Ahora le vengo a pedir que me ayude a encontrar un coche. Dijo a tribuna Cintia García. San Antonio también es el patrón de mujeres estériles, pobres, viajeros, albañiles, panaderos y papeleros. Sin embargo, su fama en Europa por conceder un buen esposo o esposa se ha difundido desde el siglo XII por los países hispanoparlantes. San Antonio, que vivió en el siglo XII, se caracterizó principalmente por estos favores que ha concedido. Encontrar cosas perdidas, encontrar o ser favorable para el encuentro del amor. Compartió el presbítero Sergio Valdivia, rector del templo de San Pedro. Quienes no han conseguido pareja le rezan, encienden veladoras, anudan 13 veces los listones del amor, dinero y salud, buscan el amor sin importar género, reveló Francisco López, sacristán del templo desde hace 14 años. Hay hombres que buscan novio y mujeres que buscan novia, pues ya en estos tiempos ya no sabemos, buscan también ya del mismo sexo. La fe en San Antonio de Padua tiene origen en la leyenda en la que una mujer que perdió a su hijo ahogado, desesperada, le pidió al santo que lo resucitara y así ocurrió. Es la información que tenemos. Buenas tardes. Gracias, Abel. Muy buenas tardes. Quienes también buscan un milagrito son los impulsores de este proyecto de transporte público articulado Ruta, que no funciona desde que se fue puesto en marcha hace casi 6 meses. Ya encontraron que hay deficiencias hasta en el reparto de utilidades. Cristóbal Lobato. Hasta el 30% de los ingresos de la red urbana de transporte articulado se fuga debido al desplazamiento de la tarjeta de prepago y realizar cobros en efectivo, lo que provocaría que a largo plazo dicho sistema pueda irse a la quiebra, comentó Abraham Sánchez González, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, capítulo Puebla. Al realizar un análisis de los 6 meses de funcionamiento de ruta en la capital, señaló que este va en forma ascendente, pues actualmente tienen de 70 a 80 mil pasajeros diarios y cada vez la ciudadanía se empieza a familiarizar con este transporte, por lo que esperan que en los próximos meses se cumpla con la meta del gobierno del estado de transportar a 120 mil personas a diario. Sin embargo, dijo que algo importante para un funcionamiento adecuado es la administración, lo que en la actualidad no se realiza correctamente, pues han permitido el cobro en efectivo, lo que provoca fugas de dinero. Porque ahora el sistema de rentería tiene otras funciones como el mantenimiento, la operación. Realmente todo ese costo ya está destinado para mantenerlo. Sistema Informativo Tribuna, Cristóbal Obando. Bueno, y en una clara evidencia de que las cosas no funcionan bien en este proyecto, ocurrió el día de ayer, se lo recuerdo, de esta manera se expresaron quienes han trabajado o habían prestado sus servicios a este sistema de transporte público. Escúchelo. 178 fueron contratados dentro de todo este movimiento, algunos que ya se fueron, algunos que se fueron porque nunca les pagaron. Ahorita yo con los medios. Una centena. Estamos hablando como una centena. Obviamente hay gente que, vaya, que no está. Les pido a ustedes, por los medios, les estoy convocando a los demás compañeros a que se enteren de lo que está sucediendo, ¿no? Creo que ya se habían tardado. En donde también hace aire es en el Instituto Electoral del Estado. Hace unos días su presidente Armando Guerrero dijo al periódico El Sol de Puebla que era probable que candidatos que declinaran en favor de otros podían transferirle los votos como si de cheques al portador se tratara. Bueno, pues hoy en el Congreso del Estado, la bancada del Partido Revolucionario Institucional reiteró la petición del cese de este servidor público, de este funcionario presuntamente ciudadano en el órgano electoral. Escúchelo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. En efecto, sin el apoyo de todas las fracciones parlamentarias del Congreso local, el PRI solicitó formalmente la renuncia del consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, Armando Guerrero, por su evidente desconocimiento de la ley electoral y de la Constitución mexicana. Sin embargo, esta ya no se discutió en el Pleno y fue turnada a la Comisión de Gobernación para su análisis. Lo anterior, luego de que el titular del Instituto Electoral fuera evidenciado por un medio de comunicación poblano, pasando por alto en entrevista que en México es intransferible. Parte de lo que comentó, no, es un tema que hoy lo presentaremos nosotros y que por supuesto se analizará. Se le dará el curso legal que le corresponde para ver la posible destitución del presidente. Sin embargo, para el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Mario Riestra Piña, la petición impulsada por el tricolor es un despropósito, ya que el lapsus cometido por Armando Guerrero fue corregido horas más tarde y no puede ser catalogado como sinónimo de una elección en la que pues no están las condiciones dadas. De cualquier manera, la petición terminará de analizarse en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para darle solución al tema. El reporte que les tenemos. Buenas tardes. Pues ahí está, candidata, ¿cómo ves? Mira, ustedes debaten, ¿no? Ustedes no, claro, le tienen miedo al debate. Somos demócratas ante todo y la democracia se fortalece con la actuación correcta, con la exposición de las ideas y con la propuesta. La ciudadanía está harta de tantas circunstancias de desempleo, de inseguridad, de todos los malos servicios que ha prestado la autoridad, tanto estatal como municipal, que hoy más que nunca debemos abonar a ello, pese a la mala actuación ineficiente y arbitraria e ilegal, porque han caído en ilegalidades, tanto el Instituto Electoral del Estado. Les dimos siempre nuestro voto de confianza, les dimos además el beneficio de la duda. Pero bueno, tanto el Consejo General como los consejos distritales están actuando con total parcialidad, están actuando unilateralmente. En el tema de los debates, específicamente el que corresponde al Distrito 10, el presidente consejero quiere ser hasta el moderador del debate. Además, el local, cosa que lo descalifica en automático. Por supuesto, porque no puede ser juez y parte. Entonces, está bien que ellos están señalando que haya austeridad en el gasto. Bueno, si está en la ley, pues que lo prevean. Yo voy a ir a debatir. Tengo muchas cosas que decirle a la ciudadanía. Buscaremos además la cobertura, porque lo mandan viernes a las 6:00 p.m. Entonces, como para que nadie los vea y nadie los escuche. Nadie vaya. Y pues no se trata. Pero no importa, mira, el debate es un asunto que está en ley. Si uno aspira a hacer leyes, uno debe ser el primero en respetarlas. Y por eso es que yo iré al debate, pese a toda la circunstancia adversa de la que estamos enfrentando como elección de Estado y que está involucrado sin duda el Instituto Electoral y sus órganos distritales. Pero bueno, finalmente de lo que se trata es lo que diario uno vive con las personas. Te platico que desde la última vez que nos vimos, que fue hace una semana, decirte que he hecho de manera más profunda esta entrega hacia conocer cuál es la circunstancia del distrito, este distrito 10, que es la autopista hacia el norte, las 6 juntas auxiliares. Y pude estar el lunes pasado, y te traigo aquí una muestra de esto. Tú vas a ver aquí que este es un Huawei que está en la inspectoría de San Isidro Tlaxcoltépetl, que es una inspectoría que está a 1.5 horas de camino en terracería después de la cabecera de Canoa. Son 200 familias las que viven ahí. Curiosamente no encontré propaganda de la coalición opositora, ¿verdad? Porque no les interesa. Mira, aquí tú puedes ver que está pues del poquito ganado. ¿Esto es Puebla? Esto es Puebla, claro. Del ganado del poquito ganado que hay ahí, bueno, pues ve cómo están tomando de este Huawei. ¿Sabes? Entonces, que creí que era el protector de tu pantalla. No, ¿qué era? ¿No? ¿Sí? ¿Ah, sí? Es absolutamente rural, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, ve esta circunstancia. Este es otra parte del Huawei donde se filtra el agua. Y ahí las personas usan esta agua tanto para lavar su ropa. Aquí está la señora lavando su ropa en estas condiciones. Esa agua la usan para cocinar, esa agua la usan para lavar su ropa, esa agua la usan también para el cultivo. Ellos siembran maíz, mucho para autoconsumo, pero también venden. Y bueno, dicho sea de paso, el precio del kilo del maíz está a 4 pesos. El ayuntamiento no firmó convenio con la Secretaría de Desarrollo Rural y el fertilizante lo están pagando por bulto de 350, 380 pesos. Entonces, este empobrecimiento en el que se encuentra Puebla es inaudito. Pero lo peor, Fernando, es que, y de verdad es un asunto de mucha conciencia, esta agua es la que beben las personas. En pleno siglo XXI tenemos esta inequidad,
esto que realmente es lacerante. Las personas van con sus cubetas, me enseñaron, van con sus cubetas, toman el agua, le ponen cal, la dejan sedimentar toda la noche, la mañana siguiente, lo que queda arriba de esa agua es lo que toman. No es posible que las personas de esta comunidad de Puebla, de la cuarta ciudad más importante del país, estén tomando agua de la misma agua que toman los animales. ¿Qué se llama? ¿Cómo esta comunidad, me dices? ¿Me repites? San Isidro Tlaxcoltépetl. Es una inspectoría de la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa. No podemos seguir permitiendo esta laceración a las personas. Es un derecho humano. Las personas de esta comunidad están tomando la misma agua que toman los animales y además está contaminada con materia fecal de los propios animales. No se puede tener una Puebla donde estemos viendo y estemos presenciando todos los días que en un camellón de la zona más moderna de Puebla se esté haciendo una rueda de la fortuna de más de 400 millones de pesos, que se estén construyendo ese tipo de puentes que cuestan mucho dinero al erario y que por otro lado estemos en estas condiciones. Yo tomé un poco de esta agua, aquí tú lo ves, la tuvimos, la voy a mandar. Absolutamente a chocolatosa el agua. Totalmente, es un Hawái donde de esa agua toman las personas que viven en esta comunidad, con eso preparan sus alimentos y con esto viven. Y bueno, he de decirte además que la única escuela que ahí existe, pues solo tiene hasta sexto de primaria, no hay quinto de primaria. De verdad es heroico el trabajo que hacen ahí los maestros de CONAFE. Y bueno, pues hay que voltear los ojos a esta Puebla. Sin duda. A esta Puebla inequitativa, a esta Puebla que no puede seguir permitiendo más atraso, más laceración a los derechos humanos de las personas. Y bueno, pues he seguido con el recorrido a lo largo de todos estos días. He estado, como me lo propuse desde un principio, y aquí te lo platicábamos y lo platicábamos al auditorio, muy de cerca, viviendo en el distrito con las personas, estando 24 horas, y esto me ha permitido también saber cuáles son esas necesidades. Sin duda, la inseguridad en todos los niveles, se siente, y por eso es muy importante aprovechar esta oportunidad de apoyar el plan integral que tiene Enrique Agüera, nuestro candidato a la presidencia municipal, en el sentido de tener una protección, una seguridad pública profesionalizada, una seguridad pública que tenga los elementos necesarios, que tenga además la tecnología necesaria para poder proteger los bienes y a las personas, porque hemos encontrado, ya te lo platicaba en la otra entrevista, acerca de las vicisitudes que tienen las personas todos los días en el tema de inseguridad. Me ha tocado amanecer y ver coches en los cuatro terrenos. Sobre ladrillos. Y bueno, vengo de la central de Abasto y les mando un saludo allá a doña Gloria y a todos mis amigos que estuvimos recorriendo desde muy temprano la central de Abasto. Sin duda también esto corresponde al Distrito 10, una problemática muy específica, se requieren mejores servicios y se requiere además que haya condiciones diferentes tanto para los comerciantes como para las personas que van ahí a comprar y a tener su interacción en esta zona de la ciudad. Claudia Hernández, una última pregunta. ¿Cuándo te toca debatir? ¿A qué hora y en dónde? Bueno, pues el instituto unilateralmente decidió que fuera el próximo viernes 21 a las 6:07 de la tarde. El consejero presidente se asumió como el moderador. Estaré yo pidiendo que se revisen estos asuntos. Incluso en esa sesión donde se aprobó esto, estaba nuestro representante pidiendo que hubiera una verificación de Protección Civil para ver si el inmueble era apto para tener un evento de esta naturaleza. Porque además junto estaba levantada una zanja, o sea, había una zanja, estaban poniendo drenaje, y curiosamente después de que hice la denuncia, ya está tapada la zanja. Bueno, entonces, pues que haya mucha suerte en este debate, Claudia. Claro que sí, tengo muchas cosas que decir, he aprendido mucho en esta campaña, estoy del lado de la gente, estoy del lado de las personas, y no podemos seguir permitiendo este atraso y esta Puebla que tiene ahora un rostro de un gobierno inhumano que no está atendiendo las necesidades de las personas. Gracias por venir, Claudia. Muchas gracias. Claudia Hernández Medina, candidata al Distrito 10 de diputada local por la coalición 5 de mayo.